El sector vitivinícola es sin duda alguna uno de los grandes patrimonios de Castilla-La Mancha, tanto por su importancia económica como social. Se trata de un sector estratégico para la región que cuenta con uno de los mayores viñedos del mundo, con cerca de 600.000 hectáreas. Un sector que se ha visto fuertemente azotado por la crisis y que este viernes ha vivido uno de sus primeros síntomas de recuperación económica. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva orden de ayudas para los productores de vino de nuestro país. Desde hoy podrán beneficiarse de esta ayuda comunitaria para la destilación de uso de boca todos aquellos productores que tengan contratos con destiladores desde el 16 de marzo de 2010. Con una inversión de 15 millones de euros, la ayuda por hectárea será de 300 euros para aquellos productores de vino que justifiquen una medida de 40 hectolitros por hectárea. Lo que trata es de retirar una cantidad determinada de vino del mercado para destinarlo a destilación de uso de boca, y lo que pretendemos con eso es que el precio se pueda aumentar. Esto es simplemente ley oferta y ley demanda, es decir, si tenemos en estos momentos menos cantidad, se supone que podemos conseguir mayor precio para las unidades que nos quedan. Una destilación extraordinaria de vino de hasta 2 millones de hectolitros que se convierte en uno de los primeros síntomas de recuperación. Y es que desde su anuncio, hace 2 meses, el precio ha aumentado entre el 10 y el 12%.